Yo me estoy con Dios, me da lástima, me da lástima mi vida porque estoy sufriendo. ¿Estás sufriendo? Sí. Estoy sufriendo porque a ver que tengo comida, a ver que no, sí. A ver que el Señor aquí que vende comida y me deja de taza de caldo, me voy a dejar de semana, dejarme de frijolitos, que sea frijolito y que sea todo, está bueno. Ahorita venir, siempre viene, por eso me viene, viene a verme. Me da bien. Sí, mamita, me imagino que va a ser bien difícil para usted. La gente me dice, usted trata mal a su papá. Yo no lo trato mal, le digo. Pero ¿por qué grita? ¿Por qué él así quiere gritar? Yo lo encierro, no es porque lo quiero encerrar. Le digo. Si no se me va a ir, un carro lo va a tirar. Me sale caro. Yo no tengo piso para hospital. Le digo. ¿Y ya se le ha salido algunas veces? Sí. ¿Y hasta dónde lo van a traer? Allá, pues la ve la gente, mira, me dice, mire su papá, ya váyame. Yo a veces lo quiero sentar allá afuera, papá, una para mi que sobrina, se distraiga un poquito. Una de mis sobrinas, saquemos un rato, tía, mire, lo sacamos ahí, lo centramos, ¿no? Cuando miramos, él ya va gateando, tía, mire, mi abuelo, todo lo entramos, todo, él no quiere nada. O sea, que él no puede caminar bien. No, él no puede caminar, ya solo se arrastra como nenito, ay, así ya, se va, ¿ve? Él no camina. Él bueno, no camina. Creo que ya es momento de conocer a don, ¿cómo se llama? Gregorio. Don Gregorio. Sí, Gregorio pues ya ustedes Pérez, escucharon, Pérez, ¿verdad? Gregorio López Pérez. Pérez Gómez. Mucho gusto, abuelito. Muchas gracias, le agradezco mucho. ¿Cómo está usted? Jodido usted. ¿Por qué? Por orinar, ir a cagar, y pensé, ¿cómo conmigo? Porque si una ciudad, ya te iniciaste, no puedo estar peor por usted cagar y aquí adentro, ¿no? ¿Por qué está usted aquí adentro, abuelito? ¿Ah? ¿Por qué está aquí usted adentro? Ah, porque también golpeaste. ¿Qué le pasó? Le pasó un tractor. ¿Un tractor le pasó encima? ¿Dónde me pasó eso? Una canilla, ahorita dos canillas bien mal. ¿Cuántos años tiene usted, abuelito? ¿Cuántos años tiene? Ese es 73. ¿73 años? Sí, 73 años. ¿Y con quién vive usted acá? Yo vivo en mi casa, tengo mi casa, pero... ¿Y su esposa? ¿Ah? ¿Su esposa? ¿Cómo? ¿Su esposa? Ah, ya falleció, ya tiene años, está ya fallecido. Sí, está. ¿Y cómo se llama su hija, la que está acá? María Corina Pérez. María Corina Pérez. Ajá, así se llama. ¿Y usted dónde va a ir? ¿Ah? ¿A dónde quiere ir, pues? Fue a orinar, fue a ensuciar de una vez. Ah, bueno. Está dando tiempo ahí, pero usted aprende que viene a cerrar aquí para pues, entrar un poquito afuera, con mucho calor aquí usted. ¿Y cuántos hijos tiene usted? ¿Ah? ¿Cuántos hijos tiene? Ah, en Guatemala tengo tres hijos allá. ¿Y lo vienen a visitar? No vienen. ¿Por qué? De vez en cuando, cuando quieren, vengo yo, no. Yo sé que me llega el gran puesto aquí usted. ¿Qué dice? ¿Qué cosita comer yo? A ver, ¿cómo está el centro de usted? No tengo nada. ¿Qué voy a hacer yo? Un pobre hermano de Mazate, le viene a ver, así dime mejor 200 que están a mí y a ella le dejó 50 que están. Ahí está su camita, abuelito. ¿No? Ahí es donde usted duerme. ¿Aquí? Ahí duerme usted. Sí, ahí está. Me acaban de dejar hoy. Hoy me vinieron a dejar. ¿Sí? ¿Hoy le vinieron a dejar? Sí. Ah, no, ayer fue. Ahorita le trajeron mi sobrino. Entonces, el pachito, quiero comprarle un pedal para debajo, que es muy pacho. ¿Muy baja está la cama? Sí, muy baja. Entonces, quiero meterle unos tarugos, así, para que se levante un poquito. ¿A unos tarugos? Sí, para levantarla más. Exactamente. Pues mira, usted cómo está ahí, como que estuviera en el suelo. Uno se siente y no se quieren agachar ahí. ¿No? Pero yo le dije, ¿cómo? Porque yo no quería ir con los Nacho, que él me dijo que me iba a dar algo para poder ahí ver. Pero no ir por esta mierda que me deja ir. Don Gregorio, ¿eh? ¿Y por qué usted le pega a su hija? ¿Ah? ¿Por qué le pega a su hija? Ella me pega a mí, yo no. Pero ella lo quiere limpiar y usted no deja, dice. Sí, pero no estoy haciendo nada, entonces ¿cómo porque lo reponete aquí? Y como ella está conmigo, no estuviera yo aquí, estuviera por mi casa, porque estoy jodido aquí, pero me tienen aquí metido. Don Gregorio, ahí le trajo. Hay otra cosa como aquí, ¿verdad? Como un hospital, sí, como un hospital, porque este es propio de nosotros, este es propio. ¿Ah, también es propio? Sí, este es propio. Ah, bueno. El pastor viene a dejarnos esto, este de aquí y este de aquí. Don Gregorio, ahí le trajimos unos pañales y le trajimos comida. Ah, muchas gracias. Sí, don Gregorio. Muchas gracias, porque este sí,
Ya está sufriendo, usted está sufriendo mucho. Guatemala no viene a verlo, no viene a verlo. De vez en cuando yo después le pido comida a ella. Ya ve que el señor le pide comida, que vende comida yo. Me voy a dejar aquí porque yo no puedo caminar. No puede caminar. No puedo caminar, no aguanto. Las dos canitas jodidas. Más jodidas. Pero si su hija lo tiene aquí es porque lo quiere, porque no quiere que le pase nada malo a usted. Sí, pero mamita, pero yo tengo necesidad de salir afuera. ¿Pero qué va a ir a hacer afuera? Me va a cerrar calor, aquí me va a matar más. Aquí quiere pis, quiere tomar agua, no tiene nada. ¿Qué va a hacer hoy? Mejor salir afuera. ¿Sí? Hay muchachos que me dan pista ahí, me conecto, mantengo, me dan un poquito de agua gaseosa. Un poquito. ¿Coca-Cola quiere usted? ¿Ah? ¿Su Coca-Cola quiere usted? Sí. Ah, bueno, ahí le vamos a dejar para que le dé su Coca-Cola, ¿oyó? Gracias, le agradezco mucho, yo sí le agradezco mucho porque necesito Coca-Cola, Pepsi-Cola, lo que sea. ¿Sí? Sí, estoy jodido. Ah, y llena su golosina, ¿no vas a dejar? ¿Usted vende Coca o no? Solo Pepsi. ¿Le gusta la Pepsi? Sí, está bueno. Ahorita le vamos a traer una su Pepsi, Pepsi y una su golosina para que esté ahí tranquilito. Vale, gracias, gracias, le agradezco mucho porque legalmente aquí está sufriendo usted. Yo estuve en mi hija, aquí estuve en usted, no estoy allá. Aquí está. Pero no se salga, abuelito, que le puede pasar algo. O sea, aquí nomás camino, no voy para allá. Voy sí, para lejos allá. No, porque le puede pasar algo. O sea, el madre evangélico está allá, ves que me llaman centavos. Ya ves que voy por bus, no me dan nada. A ver que sí, voy. Entonces yo ahorita quería irme también, pero no me quiero dejar ir. No me quiero dejar ir. Va, abuelito, pero no llores. Ahorita le vamos a dar su agua. No llores, abuelito. Esa semana ya me dan 150, me dan. Voy ahí cuando me voy y me dan pastillas bastante para tomarla para que no me enferme el dolor aquí. Tengo un dolor aquí en las canillas, los dos, la jodita, y no debo mentir aquí. Este me lo ha comprado, el calcetín, él me está comprando. Él me compró este. ¿Es para el frío? Sí, para el frío, pero en la noche. ¿Aquí está bien, abuelito? Pero mire, su hija lo quiere mucho, por eso lo tiene bien limpio. ¿Cómo ve su Pepsi? Ay, qué rico, abuelito. Eso sí le gusta al abuelito, ¿eh? Pedro. Gregorio. Está bueno. ¿Cómo es? Pedro Gregorio. Gregorio. Ya le cambié el nombre. Perdón, Gregorio. Gregorio Pérez Gómez. Gregorio Pérez. Gómez, sí. Gómez. Ya, abuelito, ya no llore, ¿oyó? Y lloro amargamente. Bueno, así es como se encuentra el abuelito, mucha encerrado. No porque él se sale. Y doña Verónica no puede caminar muy bien. Corina. Sí, lo que ella nos está diciendo que como que tuviera lagunas mentales, ¿verdad? A veces contesta coherente y a veces no. Entonces cuando él, me imagino cuando él no tiene conciencia de lo que hace, es cuando él intenta salir e irse para la calle, ¿verdad? Entonces, doña Corina, ¿usted no tiene hijos? No. ¿Usted siempre fue soltera, así como me dio esa enfermedad? ¿Cuánto le dio el litro usted? 6. Ah, pero ahí le da. Es que es lo que a él le gusta. Ah, sí. Es su. ¿Cómo es su pasión? Sí, eso es lo que a él le encanta, ese litro. Así me hace. ¡Dame un litro! Si no denos un chicles, digo yo. No, que quede. Okay, no tenga pena. Bueno, doña Corina, mire, yo nosotros le trajimos estos pañales. Ahí está, abuelito. Esto. Estoy jodido, estoy por Dios, yo sufro aquí, no te quiero salirme, quiero salirme a la calle, a salir de mi casa, tengo mis animales, no puedo ir, porque ya tengo tiempo aquí, tengo como 3, 4 meses aquí en paz, no puedo salir, porque no sé curar mi canillo, ahora con pastor allá si me ha visto, a ver, compro pastillas para que ahora el dolor. Ah, ¿con don Lacho va a traer las pastillas? ¿Ah? ¿Con don Lacho? Sí, con don Lacho. Con Lacho. O sea, ¿quién sabe dónde está? No existe, no, es ajá. Bueno, es cosa de él, ¿va? De su, sí, tal vez de su pasado, ¿verdad? Porque los animalitos que dice que va a cuidar, dice usted que ya no. Él sí tuvo animalitos, sí, pero fue sí, tiempo tuvo, atrás. Ajá, tuvo, él mantuvo pollo mucho tiempo. Pero entonces sí, cuando fue el accidente le golpearon su cabeza. Sí, de plano que sí, porque él ya empezó así con esa cosa. Por ejemplo, la gente me dice, ¿por qué no le hacen un examen de cabeza? Pero me digo yo, no tengo dinero. Ah, esos salen caros, solo la consulta son 400, 500 que salen. Le digo yo ahí que Dios sea ahí, le ayude a mi papá. Y dice que yo en la mano de Dios le dejaba. Sea Dios que haga su voluntad y sabrá cuándo se lo va a llevar. Pero eso que él dice sí es cierto, que le vienen a dejar ayudas, ¿no? Sí, a veces. Ay, no es de siempre, es a veces. No, de vez.
ese viene. Ah, bueno, nice. Entonces, bueno, Corina le voy a decir mejor, ¿verdad? Porque aquí le trajimos estos pañales que vienen de parte de Elsa. De Anónima de San Marcos mandó eso. Anónimo de San Marcos, se llama la suscriptora. Ella siempre colabora con nosotros. Ella siempre envía medicamento, pañales para enfermos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias Anónimo de San Marcos que envió esto. Y esto que nosotros mandó. Esta bolsa de víveres nosotros la utilizamos para abrir casos nuevos, entonces acá se la vamos a entregar también. Y Anónima de San Marcos, que fue la que... Gracias, oye, que Dios bendiga a esa persona que me regaló esos pañales, me va a ayudar mucho porque diario compro un pañal a mi papá. No es fácil comprarle el pañal, no, pero... Un esfuerzo hago para tenerlo ahí, para no mantenerlo sucio. Solo entra conmigo. Porque yo, por mi negocio, pues no puedo mantener a él sucio aquí. Yo tengo que tenerlo limpio. Exacto. Por mi negocio. Hago un esfuerzo. Siempre le compro su pañalito a él. Gracias y que Dios bendiga a esta persona que me ha mandado a regalar mis pañales. Es una gran ayuda para mí. Vaya, mamita. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Gracias. Lo único que le podemos decir es de que tenga mucha paciencia. Dios sabe con qué propósito. Con qué propósito, ¿verdad? Está pasando todo esto. Tenga paciencia, no pierda la fe. Y primeramente Dios, con este video que estamos ahorita haciendo, ¿verdad? Para presentar este caso. Primeramente Dios, vengan ayudas para ustedes, ¿verdad? Porque si lo necesita mucho, usted pues lastimosamente no puede desempeñar ningún tipo de trabajo. Sí, a veces quisiera estar buena para trabajar. Ya no de esperar que me ayude. No, gracias a Dios. Porque él a veces me pide su pollo, dame pollo. Yo no tengo para darle, a mí me duele. Yo no tengo, papá, cuando tengo, yo le doy. A veces la gente nos regala, entonces comemos. Pero él a veces me dice, sí, solo frijol y huevo, no se me dan. Yo no quiero, yo quiero pollo. Y cuando puedo, compro un pedacito para los dos. Entre los dos comemos un pedacito. Bueno, primeramente Dios, esperamos tocar corazones con este video, con este caso, ¿verdad?, de don Gregorio y Corina. Primeramente Dios, podamos volver a regresar acá con usted, ¿verdad?, y brindarle la ayuda que nuestros suscriptores envíen. Gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos durante este video. Nos vemos, mañana. Gracias.